En la mañana del domingo 12 de noviembre se celebraba la 17ª edición del Duatlón Cross Alcázar en el Cerro de los Molinos. Una prueba dura consistente en un recorrido de 6 kilómetros a pie, 20 en bicicleta y otros 3 corriendo, a la que asistía la alcaldesa Rosa Melchor, encargada de dar la salida, acompañada del concejal de deportes Javier Ortega. Más de 150 deportistas de diferentes clubes de la región participaban en esta prueba tanto de forma individual como en parejas. Una prueba que, a pesar de su dureza por la propia orografía del paisaje, resulta muy vistosa, ya que los tramos preparados para recorrer en bicicleta presentan bastante dificultad y bordean el Cerro de los Molinos de viento de fondo. Pues sí, la verdad es que una mañana estupenda. Lo único que no sabemos es si la molienda al final podemos llevarla a cabo, porque no corre ni chispa de aire, como dicen en el pueblo. Entonces, una mañana estupenda para hacer deporte en el Cerro de los Molinos. Mucha participación, mucha gente viendo también a los atletas y más de 150 participantes. Un circuito duro, un circuito muy complicado y muy técnico, porque bueno, pues tiene algunas gravillas, tiene cuestas, tiene bajadas complicadas, pero bueno, al final yo creo que lo que los participantes quieren es ellos mismos superarse año tras año, intentar hacer la prueba lo más llevadera posible, y sobre todo bueno, pues la modalidad de parejas es también un aliciente que le da, y yo creo que también le da un plus a la prueba, porque al ser una prueba tan dura, pues ahí no todos los deportistas pueden hacerla individualmente, y haciéndola en parejas, pues lo que sí se hace es que puedan participar muchos más atletas y podemos tener el cerro como lo tenemos, lleno de público, lleno de participantes. Y bueno, pues agradecer sobre todo a la organización, al Club Triatlón Alcázar, al Club Maratón Alto Mira, que también ha colaborado con ellos, a los árbitros, a los jueces árbitros, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, pues por toda la organización que esto lleva, porque al final no es fácil, están toda la semana trabajando para poder organizarla. Nosotros, nuestros servicios técnicos, también agradecerle el trabajo que hacen, porque bueno, tenemos que venir a limpiar el cerro, a traer vallas, a traer los boxes, o sea que al final es un trabajo de todo el ayuntamiento y de todos los clubes, y yo creo que las pruebas no se valora realmente lo que se hace hasta que no ves el resultado.
La carrera daba comienzo a las 10:30 de la mañana y partía de los aledaños del campo de tiro para comenzar un recorrido de aproximadamente 2 horas en el que el tiempo acompañó gracias a la ausencia de viento y a las temperaturas más altas que en anteriores ediciones. En la categoría individual masculina el ganador fue Gregorio Díaz y en la individual femenina María Baro. En cuanto a las parejas se alzaron con la primera posición Luis Monreal y Juan de Dios Salamanca. Y la pareja formada por Alicia Ramírez y Roberto Ramos, tía y sobrino, fue la ganadora en la categoría de pareja mixta. El Duatlón Cross Alcázar está organizado por el Club Duatlón Alcázar y cuenta con la colaboración del Club Maratón Altomira y del Ayuntamiento Alcazareño, además de los colaboradores habituales en este tipo de pruebas, como la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. Bien, la verdad, no sabía cómo se iba a desarrollar porque no suelo coger la bici de montaña y el año pasado me pareció bastante complicado las subidas y es verdad que este año la he cogido un poquito más y lo he notado y la verdad que bastante contenta, está muy bien el circuito porque tiene sus partes técnicas, luego tiene subida, bajada y luego la parte de carrera es dura y cuanto más dureza mejor, también hace más bonito el circuito, así que contenta. ¿Más el tiempo acompañado? Totalmente, decían que el viernes hacía mucho viento y hoy la verdad que no ha hecho casi viento y un solazo, así que eso está fenomenal, muy bien. ¿Llevas mucho tiempo participando en carreras? En triatlón llevo 3 años, llevo compitiendo en atletismo desde los 8 años y tengo 24, pero en triatlón 3 años y nada, bien, muy contenta. Thank you.
ha salido Alberto González Gil escapado corriendo y yo iba el segundo junto con otro duatleta y luego en bici lo hemos cogido. Y nada, hemos ido los tres juntos en bici escapados y a falta de un kilómetro he dado un ataque y me pude escapar solo. Y ya corriendo a pie pensaba que me iban a pillar porque venían muy cerca, pero bueno, he conseguido mantener la distancia y alzarme con la victoria. ¿Qué es lo más duro de esta prueba? No sé si las cuestas, las subidas, no sé. Este año hemos tenido mucha suerte porque la temperatura ha acompañado y no ha hecho mucho viento. Otros años hace mucho frío y mucho viento. Y se hace más duro por ello. Lo que sí que es más duro es las subidas repentinas que hay, que son muy explosivas, y luego te dejan vacío de fuerzas. ¿Llevas mucho tiempo practicando? Llevo haciendo atletismo desde los 10 años. Luego tuve un periodo que lo dejé y competí en motociclismo, y luego lo retomé y ya empecé con el duatlón y el triatlón. Bien, la carrera ha ido bien, mi compañero ha hecho un muy buen parcial en el primer segmento de carrera a pie, llegando segundo con muy poquita diferencia, y yo la bicicleta pues he hecho pues todo lo que sabía, he intentado mantener el puesto, he pillado al primero muy pronto y luego un ritmo fuerte, con cierta seguridad para no cometer fallos e intentando rentabilizar la ventaja para que Juan de hiciera un segundo parcial en carrera por lo más tranquilo posible. Al final ha podido ser, el circuito estaba muy bien, lo conocemos, somos alcazareños los dos y bueno, pues había mucha gente y eso al final también te ayuda a hacer una buena carrera. No hemos cometido fallos y ha hecho un día además estupendo y un trabajo del Club Triatlón Alcázar importante para que disfrutemos de la jornada. Es una prueba durilla. Sí, el circuito es bastante agresivo, es un circuito que no te da descanso. A nivel técnico tiene ciertas zonas que para hacerlas rápido pues tienes que tener pues, un bagaje en la bicicleta. Lo tenemos afortunadamente, Juan de la Carrera la domina perfectamente y bueno, pues al final la suma de los dos trabajos nos ha llevado a ser un año más campeones por parejas de dos compañeros y amigos que somos desde hace tiempo, claro que sí. ¿Cuántas veces habéis sido campeones? Pues hemos sido un par de veces, dos o tres veces, no estoy seguro ahora mismo, dos o tres veces, porque bueno, pues ya tenemos cierta edad, entonces vamos alternando lesiones con participaciones en la carrera. Entonces, si estamos en buena disposición física, pues aquí estamos. ¿En tu caso cómo has vivido la carrera este año? Bien, bueno, he tenido un competidor muy fuerte, entonces me ha obligado a esforzarme mucho y ha llegado un pelín antes que yo. Digamos que hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos, ¿no? En las subidas, él me ha adelantado un poquito, la bajada yo le recuperaba y bueno, hemos llegado creo que hasta 5 segundos de diferencia. Y nada, pues aguantando el tirón, es un circuito muy duro, muy bonito porque pasa por todo el Cerro de los Molinos, toda la zona, pero al mismo tiempo es muy, muy duro. Comentaban otros participantes que hace tiempo acompañado porque no hacía viento, como en otras ocasiones. Sí, normalmente en esta época pues ya empieza a hacer frío y en los molinos siempre hay mucho viento, lo raro es, ¿no?, como hoy que el viento ha sido pequeño, pero normalmente se juntan las inclemencias un poco del viento y del frío con la carrera, pero hoy es espectacular, muy bien. Las pocas que no ha hecho aire y frío. Pues muy bien, este año muy bien, la corrimos el año pasado, bueno, llevamos desde el 2013, bueno, él ya que ha crecido ya le está pegando bien y nada, y muy bien, hemos ido mejorando. La parte de a pie, de correr y en la bici. Y nada. ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 16 años. 16 años. Bueno, ¿para ti qué es lo más difícil de esta carrera? Pues un poco de todo, aguantarla sobre todo, pero bueno, con entrenamiento y constancia. Las cuestas.
Y es, me decía tu tío, cuéntame la segunda vez que participáis. Sí. Cuéntame cómo fue el año pasado, qué diferencias notas, qué evolución. Pues mucho más fluida la carrera, no ha sufrido tanto. No he sufrido tanto, pasado. Pero hemos sufrido igual que el año pasado. El tiempo acompañado. Sí. También.